Montoya, ministro de Ambiente, señora gobernadora regional, señora congresistas, señor presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Doctor, un honor conocerla. La necesito urgente conversar en el despacho. Señor alcalde distrital, señores alcaldes, señor prefecto, hermanos y hermanas, es un tremendo honor estar acá en un nosotros siempre bregamos y de la cual nosotros siempre estamos permanentemente preocupados. Como presidente de la República y más allá como maestro y como padre de familia, yo tengo dos niños que todos los días preguntan cuál es el destino de los pueblos. Igual, ¿a quién no le gustaría como padre de familia tener un hijo, por ejemplo, en una universidad del extranjero? ¿A quién no le gustaría tener un hijo que sea científico, que sea ingeniero? Yo creo que a toda familia desea lo mejor para nuestros hijos, para la familia. Tenemos muchísimos hijos del Perú que han ido fuera del país y están contribuyendo al mundo. Yo me llevo esta experiencia, que no solamente sea un centro, un observatorio vulcanológico, sino que este sea un punto de partida para que cada región tenga un centro similar, un centro igual. Y de acá un llamado a cada uno de ustedes, a los investigadores, a los científicos, a las universidades, a los estudiantes, que tenemos que sentar a mirar el país, que tenemos que sentarnos a creer en esta gente que pone el pecho por el Perú, a esta gente que no mira otra cosa sino mira el desarrollo del país, como don Hernando y su equipo. Ministro, ya usted tiene que tomar una decisión firme con respecto a no mirar ya en el ministro de Ambiente, sino a formar el equipo verdadero, el equipo real, y que tenga el contacto también con las personas que están fuera del país, porque hay personas que nos han visitado y están a la espera de que como gobierno tenemos que sentarnos a estructurar ya este ministerio. Y estoy seguro que el Congreso ya tiene que tener una mirada hacia el país. Tiene que mirar esta realidad. Hablábamos en esta experimentación que teníamos hace unos minutos y veíamos de que hay la gran necesidad de que como este centro, este lugar, a Lima mismo. Lima es una ciudad tremendamente superpoblada. Y no estamos tomando con seriedad y con responsabilidad los riesgos a la cual se nos viene. Pero más allá de los riesgos, tenemos este potencial humano. Tenemos este potencial y la predisposición. Nosotros ya habíamos tomado la decisión hace tiempo, incluso asumiendo el mandato. Tenemos un presupuesto destinado específicamente para eso ya. Y no vamos a dar marcha atrás, porque estamos comprometidos los tres niveles de gobierno. Señor Emilio, señor alcalde, yo estoy totalmente convencido cómo ha sufrido dando los primeros pasos este pueblo, este distrito. Habrán habido muchas críticas, como lo tenemos nosotros en nuestra gestión. Pero nosotros no hemos venido para mirar a eso. Eso es producto de la perseverancia, de la tenacidad, cuando uno está convencido a hacer las cosas por la tierra, a hacer las cosas por el país y a hacer las cosas por la gestión. Solamente mirando así, sin tintes políticos, mirando al país, mirando al desarrollo. Decía don Hernando, mire cómo los arequipeños aferrados a seguir viviendo y a hacer región, a hacer desarrollo, a hacer una gran ciudad, rodeado de los volcanes. Pero aquí, parados y aquí, firmes, mirando el desarrollo del país. Yo saludo a la tierra de Arequipa, saludo al país, porque solamente así, poniendo el pecho a las autoridades locales, regionales y el gobierno central, tenemos que sacar adelante al país. Si de presupuesto se trata, presupuesto la tendrán. Yo invoco para que esta importante obra, que nos da una muestra de cómo es que toda cosa cuesta sacrificio. Y cuando uno tiene una mirada de desarrollo, no pueden distraernos otras cosas.
miles y millones del país están mirando qué cosa vamos a hacer. Yo estoy seguro de que juntamente al pueblo que ama al país, a este pueblo que mire el desarrollo de su país, vamos a dar una mirada seria, una mirada responsable para que destinemos el presupuesto en cada región. Y de acá invoco a los alcaldes salientes y al gobernador regionales salientes y a los que vienen, hagamos propuestas en el marco educativo. Miremos a los niños, miremos a los jóvenes, miremos a las familias, a esos infantes, a esos niños, a esos jóvenes estudiantes que están dispuestos a poner el pecho y preocupados por el Perú, que hay que darle este espacio, como es el que venimos nosotros sosteniendo en el marco del ingreso libre a las universidades, a estos cerebros que están en el último rincón del país, de las familias más humildes, que van a tener todo el espacio, toda la predisposición por nuestro gobierno, a través del gobierno hacia las comunidades. Qué importante es entender de que la ciencia sirve para avanzar y la ciencia sirve para protegernos. Preguntaba también al Instituto Geofísico del Perú, cuán importante y cuánto nos costaría a nosotros ver también el tema de los sismos, tener un mapa real, un mapa objetivo de prevención, el tema del fenómeno del Niño, de las inundaciones, y eso se puede hacer, se puede prever. No queremos que por estos desastres y no mirando con responsabilidad al Estado, tengamos, desgraciadamente, lamentarnos por pérdida de vidas humanas. Esto va a salvar vidas. Esto va a garantizar a la población cuando nosotros estamos amenazados por la naturaleza, como el tema vulcanológico del país. En ese sentido, yo ratifico este compromiso del gobierno, que sin ningún obstáculo y sin ninguna presión de ningún grupo, vamos a ser más fuertes y vamos a ser más tenaces para trabajar del lado de la población. Hoy estamos acá, ya tenemos una agenda para recorrer las regiones del país, los lugares donde hay la gran necesidad de emprender, junto con nuestros hermanos, los campesinos, los obreros, los maestros, los agricultores, las amas de casa, y juntamente con las autoridades y los científicos y estas personas que están preocupadas también por el país. Sigamos trabajando, queridos hermanos, queridos compatriotas, para tener un país más justo. Yo recorrí muchas veces Arequipa y he recorrido sus provincias y sé cómo están sus escuelas y sé cómo están sus instituciones y sé cómo están los hospitales, sé cómo están sus carreteras. Yo reitero una vez más, ese es el país que hemos recibido. Pero más que esos problemas, más que esas brechas, más que esos desafíos, más que estas necesidades, están aquí los hombres y mujeres que ponemos el pecho por el Perú. ¡Viva Arequipa! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.